ya va rumbo a Rosario, están con la ilusión de ir ya asegurando su paso a la siguiente ronda, a los octavos de final de la Copa Libertadores. Estas son imágenes de su llegada al aeropuerto en Pudahuel, donde habló ese hombre, Germán Lanaro, el defensor de los cruzados, y tuvo palabras para este momento que está viviendo la Católica y esta opción que van a tener de seguir avanzando en el torneo continental de clubes más importante de este lado del mundo. Esto es lo que dijo Germán Lanaro a su llegada al aeropuerto. Sí, Luciano terminó con un golpe, con una molestia en el cuádriceps, así que hoy hizo algunos movimientos, por suerte está bastante mejor, así que creemos que va a llegar, que va a llegar bien, y bueno, lo bueno es estar todo a disposición del entrenador, y creemos que va a ser así. Bueno, a medida que pasen los minutos, la presión de la gente se va a hacer sentir. Nosotros, la realidad es que me parece que va a depender mucho de lo que hagamos nosotros dentro de la cancha, no salir a esperar lo que hace Rosario Central. Sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo con un técnico que sabe mucho de esto, y bueno, empezar el partido con la tranquilidad y también con el resultado opuesto de Libertad y Gremio, que no nos tiene que hacer ni ir para un lado ni para otro, pero bueno, a medida que pasen los minutos creemos que la gente esa presión lo va a sentir, y bueno, ojalá se abra más el partido. Bueno, claramente Luciano Agüed no era el que llevaba el protagonismo por la duda, ¿no? Pero todo indica que va a poder estar disponible para ese compromiso de mañana. La Universidad Católica va viajando a esta hora. Estas imágenes pertenecen a lo que ocurrió hace una hora aproximadamente en el aeropuerto de Santiago. Son como 2 horas a Rosario, ¿no? Más o menos. Si el vuelo fue directo, si no, son 2 horas también a Buenos Aires, después camino. Es un poquito más extenso, pero nosotros ya estamos allá. Eso te iba a decir, el que no se adelantó a la Universidad Católica. Así que tiene todos los detalles, Eugenio Salinas, ¿cómo estás? Estamos contigo para que nos cuentes. Tú ya listo, ¿no? Dispuesto para recibir a los cruzados allá del otro lado de la frontera. ¿Cómo estás? Hola Gastón, hola, ¿cómo están? Con el Hotel Rostower a mi espalda, 19 grados de temperatura, 54% de humedad, 11 kilómetros por hora, el viento, cielo nublado absolutamente, poca expectativa acá en Rosario, la ciudad que sabe combinar muy bien la pasión por el fútbol, el rock, también la política. Están en medio de las campañas políticas. Una de las candidatas es de apellido Bielsa, un apellido ilustre acá en Rosario, la ciudad de Rosario Central, pero también de Newell's Old Boys. Acá va a estar Universidad Católica, va a llegar a las 18:30 local, es decir, 17:30 de ustedes. 19:30 va a llegar propiamente tal al hotel. Descansan inmediatamente, no van a reconocer terreno, no van a entrenar. Reitero, aquí la expectativa es muy, muy baja. Recordemos que Rosario Central, al llegar a este quinto partido, llega con un solo punto, último en la tabla de posiciones del grupo. No tiene posibilidades, ha quedado eliminado incluso en la última copa que están disputando acá, de la mano de Aldo Civi. Perdió como local 2-0, después fue allá, ganó 2-1. El equipo de Diego Coca no levanta cabeza. Vamos a escuchar una reacción respecto de este partido del volante argentino-chileno, porque también tiene por parte materna, ¿verdad? Por parte materna tiene Leonardo Gil sangre chilena. Por ahí se ha especulado con llevarlo como volante central, nacionalizarlo. Estuvo preseleccionado en la albiceleste. Lo escuchamos respecto de este partido que para Católica en todo caso es trascendental. No pueden llegar con una derrota a enfrentar a Gremio en Porto Alegre. Creo que si el equipo sigue mostrando esta cara y sigue contagiando, esta forma puede ser todo más fácil. Lo más importante era poder cambiar esta imagen, que veníamos por ahí de perder de local, veníamos de hacer un buen partido con Independiente también. Creo que de local tenemos que ganar, ¿no? Quedan 3 juegos, quedan 2 en casa, y creo que lo más importante es dejar una buena imagen en este cierre de año, ¿no? Palabras del Colo Gil, que no, en un equipo de Rosario Central que ha tenido más bajos que altos en esta última temporada, pero que por lo menos en el último tiempo ha ido incrementando un poquito su rendimiento. Aún así, parece que lo que nos contaba, no es mucha la confianza que hay para que puedan lograr clasificar de ronda.
Básicamente por lo que están haciendo en el torneo internacional, pero también con lo que ha sucedido en el terreno nacional. Es por eso, más que todo, y la verdad es que en ese sentido se abre un poco el espacio para pensar que Universidad Católica podría tener una buena actuación. Este es el hotel Gastón Vero, donde hace un tiempo Universidad de Chile, dirigida por Darío Franco, no sé si alguien se acuerda, vino a enfrentar al estadio Marcelo Bielsa a Newell's Old Boys. En ese entonces lo dirigía el Tata Martino. Esperemos que corra distinta suerte Universidad Católica, porque reitero, es muy importante que se vaya con un triunfo. Las posibilidades, nunca se sabe, un equipo argentino no se va a dejar derrotar, menos en casa, menos frente a su público, pero no se espera, al menos lo que yo he podido recabar aquí en el paseo, en la peatonal Córdoba, no se espera un estadio lleno tampoco. Es a las 6:30 de la tarde. Católica va a salir a las 17:45 desde este hotel. No se demora prácticamente nada. Perdón, 17:15 y llega a las 17:45. Luego del partido, Vero, Gastón, toman el charter inmediatamente a la medianoche y van a estar cerca de las 3 de la mañana en nuestro país. Perfecto, así será entonces, Keno. Vamos a estar con todos los detalles contigo ya en Rosario. Abrazo grande y buen trabajo por allá.